porque ayer un recién nacido fue dejado por su madre de 17 años en una estación de bomberos acogiéndose bajo la ley Moisés. Vámonos con Daisy Ríos, ella nos cuenta mucho más de este caso y también lo que establece la ley para la protección de los bebés. ¿Qué tal? Muy buenos días para ti, también para nuestra audiencia. Definitivamente tenemos que seguir haciendo conciencia de este tipo de situaciones y problemáticas que pueden llegar a enfrentar las mujeres quienes han estado embarazadas y que en un momento dado se encuentran sin apoyo, sin salida, sin los recursos para poder salir adelante con sus bebés y que en un momento dado toman la determinación muy difícil de dar a sus pequeños, sea en adopción o proceder también a que, bueno, alguien más tome esa responsabilidad. Es precisamente esa la motivación o la razón por la que existe la ley Moisés, que el día de ayer fue muy efectiva, según lo ha confirmado el alguacil del condado Harris. Esta consiste en que las mujeres llevan a los bebés de los cuales no se pueden hacer responsables a una estación de bomberos o con las autoridades y ahí lo entregan. El día de ayer, una joven de 17 años dio a luz en el este del condado Harris y precisamente ahí fue donde pudo entregar al bebé en una estación, como le decía, de bomberos. So I think the purpose of the law is to make sure that la intención de la ley en estos casos es preservar la vida, no solamente del infante, pero también de la madre, y que se eviten cargos posteriores si es que ella no tiene los recursos, ni el poder, y tampoco la manera de continuar con el cuidado del bebé. Más aún es importante que la entrega del bebé sea en los lugares adecuados, como la estación de bomberos o los lugares que son autorizados por las autoridades. Y bien, en este caso el alguacil del condado Harris agregó que la adolescente fue identificada, no enfrenta cargos, como ya lo mencionamos, porque se está implementando la ley Moisés, y es decir, que prevalece la seguridad y la protección para el pequeño a quien le espera un nuevo futuro. Reportó precisamente para Edición Digital, Daisy Ríos.